Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí en Pokémon Ultra Sol 12 Lock. Y nada, pues vamos a continuar desde el último punto, desde donde lo dejamos, que es justo aquí delante del árbol de combate, ya para pelear contra Rojo. Este ya es el último episodio de Ultra Sol y por lo tanto el último episodio del 12 Lock. Pues nada, voy a enseñar un poco al equipo para que recordéis un poco cómo estaba. Aquí tenemos a Chispitas, que está ahí desde el primer día. Tenemos también a Dogo, que ya está a nivel 82 como los demás, con los ataques y todo. Tenemos también a Frizz. Tenemos también a nuestro Casper, nuestro Gengar. Tenemos a Dori también, que espero que no se le olvide ganar combates. Bueno, vencer a Pokémon en este caso. Porque todo el combate no se lo va a hacer Dori solito ni de coña. Bueno, solita, porque es hembra. Y por último, pues Balboa, como siempre. Aquí lo tenemos. Nada, vamos a colocar la cámara en su sitio, o sea, la consola, vaya. Y vamos a ya con el último combate de todos. No sé con quién me abrirá. Bueno, sí, creo que me abre con Pikachu. Así que vamos allá. Ahí está Azul. Tú eres Helio, ¿verdad? Sí. ¿Has visto, Rojo? No se me escapa una. Rojo no dice nunca nada. Yo me llamo Azul. Y este es Rojo. Lo digo yo porque no abre la puta boca. Joder. Encantado de conocer al campeón de Alola. Y enhorabuena. Nosotros también fuimos campeones en Kanto. Pero nos derrotó un chico llamado Chase. Bueno, ya lo verás cuando juegues a Pokémon Let's Go. Podría decirse que esto es todo un encuentro de campeones, ¿no te parece, Rojo? Puntos suspensivos. Tan charlatán como siempre. Como entrenador, cuando tengo delante a alguien tan fuerte como tú, me dan ganas de combatir. ¿Y a ti? ¿Te apetece combatir? ¿A quién vas a desafiar? Pues a Rojo, porque Azul ya le he desafiado en la otra versión. Como quieras. Voy a asegurarme de que tus Pokémon estén en plena forma. Quiero ver un combate épico. Vale, y para eso me había hecho todo el camino hasta el centro Pokémon. Puntos suspensivos. Y a pelear. El entrenador Rojo te desafía. Vale, vimos que en Pokémon Luna no había Mega Evolución, así que supongo que aquí tampoco la habrá. Aunque no estoy del todo seguro. Vale. Vamos con Hidrobomba, para empezar. Vale, hace pantalla de luz. Evita el ataque. Vale, muy bien. Vale, me he equivocado, lo siento. Vamos con Hidrobomba ahora. Ah, ahora me lo cambias. Y me saca a Venusaur. Vale. 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 Pues vaya. Vaya, me ha jodido aquí. Nada, vamos con Frizz. Y a ver qué me hace este Venusaur. Drenadoras, vale. Pues nada, se va a comer un rayo hielo este Venusaur. Ya le ha recuperado bastante, ¿eh? Vamos con rayo hielo. Ahí está. A ver si cae. No, ni de coña. Llueve hojas. Supongo que me lo aguantará sin problemas. Bueno, ya me ha quitado bastante, ¿eh? No te pienses. Vale, esto es un problema grande. Porque lo que voy a tener que hacer es cambiar de Pokémon.
A ver. Pues igual cambio a Casper, ya que es tipo veneno, pues tampoco le harán tanto daño los ataques de planta ni los de veneno. Vale, ahí está. Vale, le baja el ataque especial, no pasa nada. Bueno, eso, o sea, me viene bien, quiero decir. Tengo... vamos con bola sombra. A ver, la bola sombra no le mata. Vale. Ah, hostia puta, que esto es súper eficaz. Mierda. Aguántame, por favor. Uf. Me lo ha aguantado a duras penas. Vamos con bola sombra otra vez. No creo que lo cure. Vale. Vale, de momento bien. De momento. Va a sacar a Snorlax. Pues vamos a cambiar. Voy a meter a Balboa. Y a ver si me lo cargo de una bocajarro. No las tengo todas conmigo. Porque Snorlax es un peso pesado. Nunca mejor dicho. pues nada, vamos con a bocajarro. A ver qué pasa. Caerá. Sí, cayó. Bien. Vale. Doria ha subido al 84, guay. Charizard. Vale, pues yo creo que es el momento de chispitas. De usar la hidrobomba. Y espero cargármelo. De momento no ha sacado a su mega evolución. Yo creo que si acaso la tiene, será el último Pokémon que saque. Pero lo suyo sería pues que la mega evolución en sí fuera o Charizard o Venusaur o Blastoise. Y de momento ni Venusaur ni Charizard tenían mega evolución. Vale, suben varios de nivel, guay. Vale, a ver a quién me saca. Vale, a Pikachu. No voy a cambiar. No merece la pena. Vamos con hidrobomba. A ver si no me lo... Ah, ahora lo retira. Qué bien, qué guay. A Lapras me saca. A Tina absorbe agua, vale. Bueno, total, haga lo que haga este Lapras, no me va a vencer. A ver, chispazo, no sé si se lo cargará. No. Psíquico, a ver qué tal me lo aguanta. Vale, me lo aguanta bien. Vale, bueno, este Lapras no me va a matar, así que puedo seguir como hasta ahora. Ahí está Lapras fuera. No sé si cambiarlo. Vale, va a sacar a Pikachu. Voy a seguir. Porque de momento sin problemas. Vale. No sé por qué me da que lo va a cambiar. Así que voy a hacer chispazo. Porque el que le queda es Blastoise. Vale, pues no, no lo... No lo usa. Vale, voy a seguir haciendo chispazo. Porque seguramente me lo cambie. Pues no, no lo cambia. Total, no me lo va a matar. Vale, ataque rápido. Chispazo. De la quemadura no muere. Vale, y ahora sí que lo voy a cambiar. Porque no me fío un pelo. Voy a cambiar a Doggo. Que no lo he usado en este combate aún.
Vale, pues nada, le puede hacer cualquier cosa, así que va a un triturar ahí. Ah, que tiene la electricidad estática, es verdad. No me acordaba. Bueno, no importa. Total, para lo que queda de combate. Blastoise, pues nada, seguimos. En teoría este debería tener la mega evolución, pero yo creo que no, la va a tener. Hidrobomba. A ver si me aguanta. Vale, me lo aguanta. Vale, no le he quitado mucho. Me va a hacer otro superataque de estos. Así que lo mejor será cambiar. Voy a cambiar a Balboa, por ejemplo. A ver qué tal me aguanta los golpes. Debería aguantarlos bien al ser tipo agua. Este Blastoise. Joder, pues casi la mitad de la vida me ha quitado, ¿eh? Vamos a ir con Demolición. Que falla menos que la Bocajarro. Vale. Ahora sí, voy a cambiar a Dory. Que este por lo menos aguantará bien los ataques de tipo agua. Ah, ahora me hace foco resplandor. Vale. Bueno, no me ha quitado prácticamente nada. Pues voy con rayo hielo. A ver qué tal le quita. Vale, le quita poco, normal. Y que le sube el ataque especial, guay. Vamos con escaldar. Y hasta luego, Blastoise, espero. Sí, vale. Pues nada, combate terminado sin ninguna baja. Ha habido momentos así un pelín intensos, pero bueno, todo dentro de lo normal. Ahora dice rojo puntos suspensivos y me dan dinerico rico rico. Puntos suspensivos. Hemos venido hasta aquí porque nos han elegido como jefes del árbol de combate. Si te abres camino hasta el final en el árbol de combate, volveremos a vernos las caras. Y la próxima vez iremos a por todas. Puntos suspensivos. Pues nada. Al igual que en Pokémon Luna, hombre, un Beware. Pues nada, igual que en Pokémon Luna ya. Qué mono. Qué mono el Beware. En fin, que eso, que como ya he vencido a Rojo, pues se ha terminado lo que es la serie esta de Pokémon Ultra Sol 12 Lock. Y la de Luna 12 Lock ya la terminé ayer. Todo ha sido un éxito al final, así que lo que he ganado. No me sigue, ¿no? No. Ah, pues sí, ahora sí. A ver hasta dónde me sigue. Bueno, eso, que nada. Ya la serie ha finalizado aquí. Espero que os haya gustado el capítulo y bueno, la serie en general. El próximo loque, pues ya lo he decidido, que va a ser de Pokémon Let's Go. Pero voy a darme un tiempo, quizá unos meses. Y pues eso, dentro de unos meses volveré con Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. A ver, que se me había acabado la batería. Lo que estaba diciendo, que eso, que el próximo lo que será de Pokémon Let's Go, seguramente. Sí, lo más probable, casi al 100%. Y nada, pues espero que hayáis disfrutado esta serie. Podéis dejar muchos likes, muchos comentarios y todo lo que queráis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la siguiente. Adiós.